El segmento de los SUV compactos premium es cada vez más competitivo y los fabricantes quieren abarcar todos los nichos del mercado. En el caso de Volvo ya conocíamos la XC60 y la XC90. Ahora es el turno de la XC40, una SUV compacta con unas dimensiones más ajustadas y con un enfoque mucho más juvenil. Este modelo llega a nuestro país con notable éxito, pues fue elegido por la prensa europea como el carro del año 2018 y adicionalmente a eso es uno de los más seguros en su clase gracias a las pruebas de choque de Euro NCAP. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes la nueva Volvo XC40 en su versión T5 R-Design, la más potente y equipada de todas que actualmente se consigue en nuestro país. Aunque se reconoce fácilmente como los Volvo de reciente generación, la XC40 tiene varias características que la hacen ver más juvenil que sus hermanas mayores. Entre ellos, una parrilla más horizontal que en las versiones T5 es de color negra y un capó con unos pliegues más marcados. En la parte frontal no pueden faltar los característicos faros LED con la típica luz diurna en forma de martillo de Thor. Lateralmente presenta una atractiva figura con unos dobleces, sobre todo en esta parte de abajo, que la hacen ver más musculosa y con unos hombros salidos que también la hacen ver mucho más robusta, que hacen juego con estas partes negras de la parte de abajo y con el techo negro y los espejos en esta versión R-Design. También me gustan mucho los rines bitono de 18 pulgadas y hay algo muy característico en este vehículo, es el diseño del paral C que le hace toque distintivo en la parte de atrás a este modelo. Hay que resaltar que todas las versiones de XC40 en Colombia vienen con películas de seguridad en color gris zumo al 30%. Ya en la parte de atrás, la XC40 también mantiene los rasgos de la casa sueca, con los típicos stops alargados en forma de L, pero a diferencia de otras camionetas de Volvo es que no están orientados hacia el centro del auto, sino hacia afuera. Aquí también se notan las dos salidas de escape cromadas, muy deportivas, y el emblema distintivo, en este caso T5 R-Design. En cuanto a la carrocería, les cuento que la XC40 está construida sobre la plataforma modular CMA, que será la base de los próximos modelos compactos de la marca sueca. Esto da como resultado una camioneta que mide 4.42 metros de largo, 2.03 metros de ancho y 1.65 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2.7 metros. La altura con respecto al suelo es de 21 centímetros. Al interior, la nueva XC40 luce muy similar a otros modelos de la casa sueca e inmediatamente se identifican varios elementos como por ejemplo el volante forrado en cuero de muy buena manufactura con costuras en color blanco y con el emblema de R-Design en este lugar, el cual podemos regular tanto en profundidad como en altura manualmente y tenemos levas para hacer los cambios. Otro detalle es la pantalla central, que es vertical de 9 pulgadas, donde encontramos todas las funciones de infoentretenimiento y elimina muchos botones de la consola central. Y el tercer punto es la pantalla para el computador de a bordo, que es de 12.3 pulgadas, que es completamente digital, donde encontramos toda la información de viaje. Evidentemente la calidad y la construcción y los acabados al interior es muy buena, muy premium. En esta versión R-Design, por ejemplo, encontramos cojinería en cuero con notebook y costuras en color blanco de muy buena sujeción, muy deportiva, acabados en piano black con algunas incrustaciones metálicas y también terminaciones muy deportivas como estas que encontramos en el tablero y en las puertas, junto con pedales metálicos. Volviendo a la consola central, encontramos la palanca de cambios que tiene un diseño diferente al que hemos visto en otras camionetas de Volvo, el freno de parqueo electrónico con auto hold, el apoyabrazos con una guantera que tiene muy buen espacio y aquí hay un detalle muy interesante, es que la basurera se puede extraer para poder botar las cosas. En este lugar contamos con dos puertos USB y esta versión cuenta con cargador inalámbrico para el celular en este lugar. Otro detalle es que esta versión cuenta con silla eléctrica para el conductor y un lugar secreto debajo del asiento para ocultar la billetera, el celular u otras cosas. Y además se puede regular la parte de las piernas para dar apoyo y descansar. La lista de equipamiento es bastante extensa y sobresalen elementos como los faros full LED con función de cruce curva con encendido automático, sensor de lluvia, apertura Aquiles, asiento del conductor con memorias, conectividad Apple CarPlay con Android Auto, cámara de reversa con sensores de parqueo adelante y atrás, entre otros. Un detalle que no había visto en otros carros y que lo tiene la XC40 es que trae 3 llaves, 2 normales como esta que tienen las diferentes funciones para abrir, cerrar el vehículo, abrir la puerta del baúl, en fin, y una tercera que es esta pequeñita. La diferencia es que esta se puede mojar, entonces uno la puede llevar, colgársela, tenerla en un lugar donde si se moja no pasa nada y después puedes venir y abrir el carro normalmente. Como ya les mencioné, este es uno de los modelos compactos del segmento premium más seguros del mercado, gracias a sus 7 airbags, frenos ABS, controles de estabilidad y tracción, control de descenso y asistente arranque en pendientes, y se complementa con el asistente de frenado City Safety con detección de autos, ciclistas, peatones, animales grandes y modo de uso nocturno. Adicionalmente, hay otras ayudas de manejo como control de crucero adaptativo, alerta por cambio involuntario de carril, asistente de manejo semiautónomo en tráfico, alerta de tráfico cruzado delantero y posterior, y sistema de conducción semiautónomo Pilot Assist. En cuanto al confort en la parte posterior, aquí encontramos que 2 personas adultas tienen muy buen espacio en todas las direcciones. Tal vez la tercera persona que va ubicada en este lugar va a quedar un poco incómoda debido al túnel de la transmisión, que es un poco alto. Tenemos salidas de aire acondicionado, un puerto USB tipo C en este lugar y apoyabrazos con portavasos. Un detalle que podría mejorar es que la silla es completamente fija, no se puede correr ni hacia adelante ni hacia atrás, ni se puede reclinar. Pero sí destaco que el techo doble panorámico lo pueden disfrutar prácticamente todas las plazas. Con respecto al baúl, la XC40 tiene apertura con función de mano libre, simplemente mantenemos la llave en nuestro bolsillo y acercando el pie en este lugar, ella abre automáticamente. Al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 460 litros de capacidad. Y un detalle interesante es que tiene un verdadero doble fondo. Eso quiere decir que levanto este primer fondo, tengo un soporte para poder sostenerlo y aquí debajo encuentro un lugar donde guardar objetos. Ya más abajo encontramos la llanta repuesto que es temporal. En Colombia se ofrecen 2 opciones de motores para la XC40. Esta vez tuve el privilegio de probar la más potente de todas, la T5, que incorpora un motor Drive-E de 2 litros, el cual desarrolla 252 caballos de potencia y 350 Nm de torque. Va acoplado a una caja automática de 8 velocidades con levas en el volante, modo Sport y tracción total permanente en las 4 ruedas. Esta configuración ya la hemos probado en otros modelos de Volvo como la XC60 y aquí se repiten las mismas sensaciones, pues muestra bastante energía por encima de las 2000 revoluciones por minuto y un empuje contundente cuando se acelera a fondo, un verdadero tote para su categoría. Gracias a un menor peso que cualquier otro SUV de la marca sueca, se convierte en una camioneta bastante rápida. Con respecto a los consumos, podría rondar los 36-38 km por galón en ciudad y unos 42-44 en carretera. Igual, recuerden que esto depende mucho del manejo de cada persona. Para una conducción dinámica, la XC40 ofrece 5 modos de manejo: Comfort, Eco, Dynamic, Individual y la función Off-Road. Y en cualquiera de ellas hay una muy buena respuesta del conjunto mecánico, sobre todo en la posición Dynamic para aprovechar todo el poderío en una pendiente o sobrepaso. El modo Off-Road dosifica el motor para rodar con seguridad, sobre todo en superficies deslizantes hasta 40 km por hora. Para seguir hablando del manejo, la dirección y los frenos son bastante buenos y precisos, mientras que la suspensión ofrece una marcha supremamente cómoda. Presenta algunos balanceos en las curvas Eso sí, brinda un excelente comportamiento dinámico, el cual es óptimo para realizar viajes largos. Al final de esta prueba encontré que la XC40 se destaca por su diseño, la calidad de sus acabados, muy buen equipo en general y el elevado nivel de seguridad. En esta versión realmente cosas por mejorar son muy pocas, tal vez que las sillas traseras no se puedan regular o el precio elevado frente a su competencia, pero recordemos que las prestaciones en desempeño son muy superiores. Volvo tardó mucho tiempo en ingresar al segmento de los SUV compactos premium y lo hizo de una manera muy acertada con la nueva XC40. Un modelo muy acertado con todas las cualidades esperadas en un auto de la marca sueca, pero en un empaque más compacto y juvenil, convirtiéndose así en uno de los mejores exponentes en el nicho de las pequeñas camionetas de lujo. Su precio va desde los 134.990.000 pesos hasta esta versión que es la tope de gama que cuesta 174.990.000 pesos. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer algún comentario o pregunta en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.